lógica. Y luego habíamos revisado el algoritmo o el esquema que se realiza para la valoración del examen neurológico. Habíamos ya revisado lo que es la parte del nivel de conciencia. Y ahora vamos a evaluar lo que se llaman las funciones cognitivas o lo que forma parte de las funciones mentales superiores, que es la segunda parte de la evaluación del examen neurológico. ¿Qué son las funciones mentales superiores? Son procesos mentales adquiridos que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar toda la información del ambiente, y esto a su vez nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea. Entonces, como ustedes ven, el ser humano, al tener esta capacidad mental, lo que tiene que realizar el cerebro es todos estos procesos para que el ser humano pueda relacionarse con el mundo que lo rodea. Recibe, selecciona, almacena, transforma, elabora y recupera la información que recibe. ¿Y cuáles son estas funciones que nos permiten realizar todos estos procesos? Tenemos en primer lugar la atención, la memoria, la orientación, el lenguaje, las praxias, las nocias y las funciones ejecutivas. En la valoración de las funciones cognoscitivas, este es el algoritmo, el proceso por el cual ustedes van a hacer la evaluación en el paciente de lo que se llaman las funciones cognoscitivas. ¿Qué van a evaluar en el paciente? La atención, la memoria, la orientación, el lenguaje, las praxias, las nocias y las funciones ejecutivas. De hoy en adelante, cuando hablemos de funciones cognoscitivas o funciones mentales superiores, ustedes tendrán que acordarse que existe todo este proceso de valoración en el paciente. Aquí volvemos nuevamente a remarcar las funciones cognitivas más importantes que deben evaluarse en el paciente. No se olviden: atención, orientación, memoria, lenguaje, praxias, noxias, funciones visoespaciales y funciones ejecutivas. ¿Qué es la atención? La atención es un proceso que te permite seleccionar entre los estímulos que llegan simultáneamente al cerebro. Este es el que se encarga de seleccionar los estímulos, ya sean estos externos, por ejemplo, olores, sonidos, imágenes, o estímulos internos, como son los pensamientos, las emociones. Al percibir estos estímulos, el cerebro es capaz de realizar una actividad motora o una actividad mental. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los procesos de atención. Por ejemplo, la atención focalizada, que es la capacidad de alerta para reconocer un estímulo. Es decir, cuando el paciente es capaz de mantenerse alerta para responder a un estímulo. Por ejemplo, cuando ustedes están frente al paciente, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo primero que van a ver? La reacción que tiene este paciente o esta capacidad de alerta que tiene para responder a este estímulo. Y obviamente el paciente va a responder con la misma frase, va a decir, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Esta es la atención focalizada. Atención sostenida. La capacidad de atención durante un periodo de tiempo de al menos 3 minutos. Una vez que ustedes hacen el abordaje del paciente, ustedes tienen que evaluar
si el paciente es capaz de mantener, de sostener la atención por lo menos en los 3 primeros minutos. Entonces le van a preguntar que cómo está, que cuál es su nombre, que cómo se siente, en fin, pueden hacerle algún tipo de preguntas y obviamente el paciente lo que tiene que, ustedes van a evaluar, es esa capacidad de mantener la atención de por un periodo de tiempo de al menos 3 minutos, para obviamente evaluar la atención sostenida. Atención selectiva. Mantiene la atención en una tarea, inhibiendo las distracciones del entorno como los ruidos de fondo. Yo estaba en este momento, ¿no es cierto?, con ustedes explicando esta parte de la clase y por ahí se escuchó un sonido, pero eso no generó en mí una distracción, sino que yo mantuve la atención en el aula. Entonces, selectivo es cuando mantiene la atención en esta tarea. Inhibes las distracciones del entorno, como los ruidos de fondo. Es decir, el paciente o la persona es capaz de mantener la atención y no se distrae con mucha facilidad ante la presencia de otros estímulos. Atención alternante. Cambia cuando cambiamos nuestro foco de atención de una tarea a otra de manera fluida. Muchas veces me ha pasado a mí que estando dando clases golpean la puerta y a veces sé que de pronto es una cuestión que no puedo no responder y a veces yo digo, siga por favor, y les pido disculpas a ustedes de que hay alguien que está golpeando la puerta del consultorio y le digo, ¿cómo está? Permítame un segundito, ya le atiendo. Entonces, cambio el foco de atención, ¿no es cierto?, de una tarea, pero de manera fluida. Y luego continúo con la clase. Ese se llama la atención alternante. Muchos pacientes, cuando uno les va a pasar visita, les llaman por teléfono en ese momento a algún familiar. Y ellos dicen, sí, ¿sabe qué? Llámeme después de una media horita, estoy con el doctor, me está pasando visita. Y luego él regresa a la actividad que estábamos haciendo. Atención dividida. Responde a más de una tarea al mismo tiempo, es decir, atender dos cosas a la vez. Más complicado, pero se lo puede hacer. Y a ustedes les ha tocado lamentablemente pasar a ratos de esto, que yo estoy todavía con pacientes. Y estoy atendiéndole al paciente o ingresa alguna persona a pedirme alguna situación del servicio y yo le atiendo a esa persona y tengo que generar, ¿no es cierto?, una atención a dos cosas a la vez. Entonces, estos son los ejemplos de los tipos de atención de los cuales el médico tiene que evaluar en el paciente. Si tiene una atención focalizada, si tiene una atención sostenida, selectiva, alternante o dividida. ¿Qué es lo que evalúa el médico? Que el proceso de atención, sobre todo, se mantenga y que durante este proceso de atención el paciente mantenga su alerta y su nivel de atención. ¿Dónde y cómo es que el cerebro, el encéfalo en este caso, controla los sistemas de atención? Y ahí el sistema reticular de Arosal, ¿no es cierto? Este es el que procesa los estímulos sensoriales que llegan a la corteza cerebral. A eso se llama el sistema reticular de Arosal. Procesa los estímulos sensoriales que llegan a la corteza cerebral. ¿Desde dónde llegan estos estímulos? Desde el sistema reticular. El tálamo, ya les habíamos dicho que es una estructura de relevo, el sistema límbico, los ganglios de la base y obviamente la corteza frontal, que es la que regula todo esto. Y ustedes van a ver en esta gráfica las estructuras que vienen a conformar los niveles de atención. Tenemos en el,
el sistema reticular, que ya habíamos hablado, que se localiza en el tronco encefálico, el tálamo, que es este centro de relevo, que se localiza a nivel diencefálico. El sistema límbico es una serie de una estructura neuroanatómica que prácticamente bordea al tálamo. Los ganglios basales están sagitales al tálamo y obviamente toda esta información es recogida por la corteza frontal. ¿Cuál es la zona del cerebro que se encarga de la atención? La corteza frontal. ¿De dónde vienen estas zonas de distribución? A nivel diencefálico y a nivel del tronco encefálico. Todas estas conexiones hacen un solo para mantener la atención. Y hay dos niveles de atención. Un nivel de atención posterior y un nivel de atención anterior. El nivel de atención posterior es el que permite la localización y la orientación de los estímulos visuales. Y aquí tenemos algunas estructuras anatómicas que forman el sistema atencional posterior. El pulvinar lateral, este es un núcleo dependiente del tálamo. El hipocampo, ya habíamos hablado que una de las estructuras del sistema límbico es el hipocampo. El cingulado anterior también forma parte de la parte medial del cerebro y la corteza parietal posterior. Aquí van a ver ustedes que si bien es cierto, la memoria se procesa a nivel del lóbulo frontal, el sistema atencional posterior es dependiente de la corteza parietal posterior. Y aquí van a ver ustedes las estructuras que se encargan del proceso de atención posterior. ¿Qué hace este proceso? Localiza y orienta los estímulos visuales. Yo en este momento estoy dando clases, ¿no es cierto? Y de pronto genero un cambio de atención. De pronto se cayó algo. Y lo que hago yo es, obviamente, localizar y orientar ese estímulo. ¿Dónde es? ¿Dónde pasó esto? Pues lo primero que hace el ser humano es localizar y orientar el estímulo visual. O suena afuera algo muy, un ruido muy, muy fuerte. Yo automáticamente regreso a ver y lo que trato es de localizar, ¿no es cierto?, y orientar dónde está ese estímulo. En eso se encarga el sistema atencional posterior a través de todas estas estructuras anatómicas. El sistema atencional anterior, en cambio, dirige la atención a la acción. Regula y controla las áreas que posibilitan las tareas cognitivas complejas. En cambio, se encarga de dirigir la atención. Y aquí van a ver que hay estructuras que también forman parte tanto del sistema atencional anterior y posterior, como es el cingulado anterior. El neoestriado no es nada más que la parte inicial de las estructuras de los ganglios basales. Ahí tenemos la cabeza del putamen, el área tegmental ventral, el área motora suplementaria, la corteza prefrontal, dorso lateral y órbito frontal. Aquí tenemos nosotros, en cambio, ya el sistema atencional posterior, que es el que dirige la atención para la acción. Acuérdense que por medio del sistema atencional posterior yo lo que hago es localizar y orientar la atención. Pero ¿quién va a generar el proceso de atención? ¿Quién va a generar la respuesta? Va a ser el sistema atencional anterior. Yo puedo tener diferentes respuestas. Si golpean la puerta, dirijo mi atención hacia el estímulo. ¿Y quién genera la respuesta? Es el lóbulo frontal. Porque yo voy a decir, pase por favor. O simplemente, si veo que no es una situación de emergencia, puedo esperar. Pero ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién generó la acción? El lóbulo frontal. Entonces, no se olviden que el sistema atencional va a tener esos tres niveles.
el nivel de localización, de orientación y el nivel de acción, quien ejecuta la acción de la atención. No se olviden, cuando nosotros evaluamos la atención, tenemos que hacer la evaluación de estos tres procesos. Ustedes ingresan a la sala del paciente y automáticamente hay pacientes que ya le ven entrar al médico y automáticamente le dirigen la atención. Ya le dicen, sin que el médico le pregunte a veces, doctor, buenos días. Obviamente que cuando el médico genera el estímulo, le dice, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, doctor. ¿Y alguna novedad? No, no, sabe que no he tenido ninguna novedad. ¿Qué está haciendo ese paciente? Está dirigiendo la atención hacia el médico. ¿Qué pasa si yo ingreso a la sala? Y el paciente está en su habitación, está en su cama, y él no dirige la atención. Y cuando yo le pregunto, ¿cómo está? Buenos días, no me responde. Y cuando le pregunto, ¿cómo le va? ¿Qué nombre es usted? Me responde a medias y automáticamente él cambia los niveles atencionales a otra acción. Puede ser que en ese momento él regrese a ver a la sala de al lado, puede ser que se ponga a ver el suero, puede ser que quiera levantarse, es decir, hay una alteración en los procesos de atención. Entonces ustedes eso tienen que evaluar. Si el paciente, además de estar despierto, de estar reactivo, ya habíamos hablado de esos términos, está atento. Ya tenemos tres terminologías para definir acá. Paciente, despierto, reactivo, atento. El paciente puede estar despierto, puede estar no reactivo, no atento. O puede estar despierto, puede estar reactivo, pero no está atento. Entonces, al tener una alteración en los niveles de atención, también el paciente puede tener una afectación, ya dijimos, del lóbulo frontal. ¿Qué tal si ustedes ingresan, golpean la puerta y el paciente no hace, no genera atención? No localiza el estímulo. Esto está localizado en el lóbulo, aquí dijimos ya del sistema atencional posterior, ¿no es cierto? La corteza parietal posterior. Las dos cortezas, ¿no? O la lesión está aquí porque no localiza el estímulo, o la lesión está acá cuando no ejecuta la acción. La memoria. Este es otro de los puntos importantes a evaluar. ¿Qué hace la memoria? ¿Para qué sirve la memoria? La memoria codifica, almacena y recupera de manera efectiva la información, ya sea aprendida o de un suceso vivido. Esto es importante entender esta definición. Codifica, almacena y recupera, pero de manera efectiva. ¿Qué es lo que hace? Codificar, almacenar y recuperar la información que ya aprendió o de un suceso que está por vivir. En base a esta definición, a la memoria se le clasifica en dos criterios: bajo un criterio de tiempo y bajo un criterio de dominio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo siempre que doy la clase esta de memoria digo, el cerebro es el CPU de todo nuestro sistema de computación. ¿Qué hacen ustedes para ingresar información? Primero digitan, le ingresan la información, la máquina lo que hace es almacenar esta información y cuando necesitamos recuperar le pedimos. Yo tenía recién un paciente que ya le había visto hace algún tiempo y me pedía un informe médico. Me dice, doctor, usted ya me dio un informe hace unos 2 años. No sé si usted, en base a ese informe, me puede ayudar con un informe actualizado. ¿Qué hice yo? Le pedí a mi cerebro que recupere esa información. ¿Sí? Entonces, la memoria es eso. Es tener esa capacidad para codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva. Y esto es importante, ¿no?
Muchos pacientes nuestros consultan por problemas de memoria. Se están olvidando las cosas, dice. Los olvidos no son parte de un proceso de alteración de la memoria. Eso puede ser parte de un proceso de distracción o por falta de atención. Mientras que la memoria es un proceso de algo que ya se adquirió. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus hijos? Algo que él ya aprendió. Él está recuperando una información aprendida de un suceso vivido. Cuénteme, ¿cómo llegó acá al hospital? ¿Quién le trajo? En la mañana, ¿usted qué desayunó? El día de ayer, ¿qué fue lo que almorzó? Es decir, esa capacidad de recobrar esta información de algo vivido o algo que se va a vivir. En función de esto, a la memoria se le ha clasificado en memoria de corto plazo, en memoria de largo plazo, ¿no es cierto? A la memoria de corto plazo se le llama también memoria inmediata, y a la memoria de largo plazo se le llama la memoria explícita o implícita. La memoria de corto plazo puede a su vez ser dividida en dos niveles, una memoria sensorial y una memoria operativa. ¿Qué quiere decir esto? Memoria sensorial es aquella memoria inmediata, aquella memoria que fluye en ese momento. Cuando uno ingresa a la sala del paciente y le pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene usted? ¿En dónde vive usted? Esa es la memoria sensorial o inmediata. Son sucesos inmediatos. Operativa. Ahí ya le vamos a preguntar otras cosas. Le vamos a preguntar desde cuándo está enfermo. ¿Qué síntomas ha tenido? Si alguien se hizo ver por esta enfermedad, ¿dónde se hizo ver? ¿Con quién se hizo ver? ¿Qué le dijeron? ¿En dónde le evaluaron? Eso quiere decir memoria a corto plazo operativa, hechos recientes. Lo otro, acuérdense que son hechos inmediatos. Mientras que en la memoria de largo plazo, tenemos dentro de la explícita la memoria episódica y la memoria semántica, y dentro de la implícita la memoria asociativa y no asociativa. La memoria de largo plazo es aquella memoria que ya está guardada y que es capaz el ser humano de recuperar. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Y usted en qué escuela estudió? Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, son exmilitares que ya dejaron de realizar su vida militar hace algunos años. ¿Y usted se acuerda en qué unidades nomás ha estado usted? ¿Usted recuerda el nombre de algunos compañeros con los que usted estuvo en el cuartel? ¿Cuál era su jefe inmediato? ¿Cómo se llamaba su jefe inmediato de la última plaza militar que usted estuvo? Es decir, aquellos recuerdos que ya tienen algún proceso a lo largo del tiempo. Pero aquí también tenemos que evaluar los procesos ya aprendidos. Por ejemplo, si yo ya aprendí a manejar bicicleta, ¿no es cierto? Eso no me voy a olvidar. Si ya aprendí a manejar la computadora, no me voy a olvidar. Si ya aprendí a manejar, en el caso de los señores militares, aprendieron a manejar armas, no se va a olvidar tan fácilmente. Ellos siempre van a recordar algo de lo ya aprendido. Entonces, ¿qué vamos a preguntar cuando hagamos la evaluación de la memoria? La memoria a corto plazo,
¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué desayunó usted hoy en la mañana? ¿Quién le trajo al hospital? ¿Cómo llegó acá al hospital? ¿A corto plazo o inmediata sensorial? ¿Operativa o de trabajo? ¿Algún proceso, algún suceso reciente? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Qué estábamos festejando el día de ayer? El Día del Padre. Ya, ¿y con quién festejó el Día del Padre? Con mis hijos, ya. ¿Y qué, quién nomás le vio? ¿Cuáles de sus hijos vinieron a verle? Él va a dar nombres de las personas que estuvieron con él. ¿Y qué le hicieron de comida? ¿O no comió? Sí, me hicieron una comida. ¿Y qué comió? Y él va a ser capaz de decir lo que comió el día de ayer. Memoria a corto plazo, operativa. Hechos recientes. Memoria a largo plazo, explícita. Episodios, algo que ya vivió. ¿Usted recuerda en los otros años del Día del Padre qué regalos le dieron? Ah, me fui de paseo, doctor. Me llevaron de paseo. ¿Y a dónde fue? Me fui a la playa. ¿Y a qué playa se fue? Me fui a Esmeraldas, ¿ya? ¿Y a qué parte de Esmeraldas se fue? ¿Y quién nomás se fue con usted? ¿Quién nomás le acompañó en esa ocasión? ¿Ya? Es decir, algo o hechos que ya pasaron hace algún tiempo. Y lo que es en la memoria implícita, lo que ya hemos aprendido, ¿no? ¿Y usted sabe tocar algún instrumento? Claro, yo toco la guitarra. Perfecto. Y haga, ¿no? O sea, ¿qué canciones nomás toca? ¿Qué tonos nomás a usted ha realizado? En fin, ¿no? Es decir, algo que ya aprendimos. La memoria a corto plazo, ¿cuál era el nombre y cuál era la dirección? ¿Cómo se pregunta su nombre y su dirección? Y a largo plazo, ¿en qué escuela estudió? ¿Quiénes participan en la memoria de corto plazo? El hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, la corteza cerebral a nivel de la quinta circunvolución temporal. ¿Dónde está la memoria? Se suele preguntar. La de corto plazo a nivel de la quinta circunvolución temporal. La de largo plazo, también ustedes ven que comparten las mismas estructuras, pero se localiza en el lóbulo temporal medial. No se olviden. Memoria de corto plazo, quinta circunvolución temporal y memoria de largo plazo, el lóbulo temporal medial. Estas son las áreas anatómicas de la memoria. Cálculo. Realizar operaciones matemáticas y aquí anatómicamente lo que hay es una integración tálamo cortical y de la región temporo-occipital, zonas 39 y 40. Y aquí hay dos pruebas que se puede realizar y para hacer estas pruebas es necesario saber el nivel de enseñanza que tienen nuestros pacientes. No es lo mismo evaluar un pacientito que apenas llegó al ciclo básico o un paciente que ya terminó el colegio o más aún un paciente que está cursando la universidad o que tiene ya una maestría, en fin, es decir. Es importante saber antes de hacer el cálculo el nivel cultural de enseñanza del paciente. Por ejemplo, a un estudiante de sexto nivel de la Facultad de Medicina le vamos a hacer la prueba de los siete. ¿En qué significa esta prueba? Le vamos a decir, si usted tiene $100 y se gasta 7, ¿cuántos dólares le quedan? Y luego vamos a ir restando de 7 en 7 hasta llegar a una serie de 7. ¿Esto qué quiere decir? 7 veces 7. Si tiene $100, se gasta 7, ¿cuánto le queda? Si se gasta 7, ¿cuánto le queda? Si se gasta 7, ¿cuánto le queda? Y si ahí se gasta 7, ¿cuánto? Y se gasta 7, ¿cuánto? Esta prueba es bien complicada. Cuando el nivel de cultura, sobre todo el nivel de aprendizaje, no es tan alto. Por ejemplo,
Hay personas que tienen apenas el ciclo básico. Bien difícil evaluar esto. Pero tenemos una prueba más básica que es de la multiplicación por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? Y eso por 3, y eso por 3, por 3, por 3, por 3. Se pueden hacer series de 3, pero con un solo número. O se puede hacer combinación de sumas y restas con multiplicaciones. Como les dije, es importante evaluar el nivel de enseñanza de cada paciente para evaluar el cálculo, cómo está ese paciente en cálculo. La orientación, tres niveles de orientación. La orientación en persona, la orientación en tiempo y la orientación en espacio. Tres niveles de orientación. Tiempo, espacio y persona. ¿Qué es la orientación? La capacidad para ubicarse o reconocerse como individuo en el espacio. ¿Usted qué profesión tiene? ¿Qué es usted? Soy médico, soy ingeniero, soy agricultor, soy mecánico, ¿sí? ¿Quién es usted? Usted sabe, ¿no es cierto? ¿En dónde está en este momento? Sí, estoy en el hospital militar, en la consulta de neurología. Ah, ya. ¿Y usted sabe en qué piso estamos en este momento? Sí, estamos en el tercer piso. Perfecto. Orientación en tiempo. Orientación en espacio. ¿No es cierto? Le vamos a preguntar, perdón, esta es la orientación en espacio, ¿no? Orientación en persona, orientación en espacio y orientación en el tiempo. ¿Usted sabe en qué año estamos ahora? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha del mes estamos? Para saber si el paciente tiene una buena orientación en el tiempo. Entonces tenemos la orientación en persona, orientación en espacio y orientación en el tiempo. Los tres niveles de orientación para poder determinar si antiguamente a esto se llamaba la orientación autopsíquica y alopsíquica. La autopsíquica se le denominaba a la orientación en persona. Saber quién es. Y la orientación alopsíquica se denominaba la orientación temporoespacial. ¿En dónde está usted? ¿En qué mes estamos? ¿Qué día es hoy? Para la orientación alopsíquica. Autopsíquica en persona y alopsíquica en tiempo y espacio. Praxias. ¿Qué son las praxias? Son las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo previamente aprendido. Una habilidad para reconocer lo aprendido. Y en las praxias nosotros podemos hacer algunos ejemplos con el paciente. Por ejemplo, le vamos a pedir al paciente que nos enseñe los dientes. Le vamos a pedir al paciente que se peine, le vamos a pedir al paciente que haga algunas gráficas para determinar si él es capaz de reconocer lo aprendido. Alguna vez yo les había indicado que para evaluar la praxia se puede hacer una evaluación en base a las habilidades motoras. ¿Usted sabe cómo se fuma un cigarrillo? Sí, sí, sí he visto, doctor. ¿Y cómo se fuma un cigarrillo? A ver, indíqueme. Entonces dice, bueno, yo cojo la cajetilla de cigarrillo, saco un cigarrillo, ¿no es cierto? Luego prendo un fósforo, entonces ellos hacen la maniobra, ¿cómo? Ellos prenden el fósforo, me coloco el cigarrillo en mi boca. Prendo el cigarrillo y voy aspirando conforme va prendiéndose el cigarrillo. De esa manera yo he podido prender el cigarrillo y obviamente he ejecutado todas las habilidades motoras
que se aprendió en este proceso. ¿Usted sabe cómo saludan los señores militares? Sí, sí he visto, doctor. ¿Cómo saludan? Con la mano en la visera, doctor. ¿No es cierto? Es una habilidad motora aprendida. ¿Cómo se prende un cigarrillo? ¿Cómo se prende una caja, un palo de fósforos? ¿Cómo hacemos tal o cual actividad que ya hemos aprendido? ¿Cómo se toca el piano? ¿Cómo se toca la guitarra? Son ejemplos muy útiles al momento que vamos a evaluar las praxias. Las noxias, en cambio, es la capacidad que tiene el cerebro para reconocer la información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares, a través de nuestros sentidos. Acuérdense que la praxia es una habilidad motora, mientras que la noxia es una capacidad a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, tenemos noxias visuales. El reconocer objetos, caras, colores y formas. Noxias auditivas, a través de los estímulos sonoros. Noxias táctiles, a través de la textura o el reconocimiento de los objetos o la temperatura. Noxias olfativas, los olores. Y noxias gustativas, los sabores. Como ustedes ven acá, han participado todos los órganos de los sentidos en el reconocimiento de lo aprendido. Si yo le pregunto a mi paciente y le digo, ¿usted sabe, no es cierto, hacer tal o cual actividad ya aprendida? Y él lo hace, quiere decir que está conservado este proceso. Las lesiones que provocan afectación de estos niveles tienen diferentes terminologías. Por ejemplo, la propagnosia, que es el reconocer la cara de famosos en un periódico o en una revista. Propagnosia, el reconocimiento de personas famosas o personas influyentes. Si yo le enseño a un paciente la fotografía de un expresidente, él es capaz de reconocer, eso se llama reconocimiento a través de los sentidos. Pero si él no es capaz de hacer el reconocimiento, esto se llama propagnosia. No reconozco los objetos ya aprendidos. No reconoce un lado de su cuerpo, una hemina tensión. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que les dio un infarto cerebral en el lado derecho y por ende ellos quedan paralizados del lado izquierdo. Pero cuando uno le dice levante su lado izquierdo, él no reconoce ese lado. Eso se llama hemina tensión. No recuerda la habilidad del cuerpo afectado, generalmente en el lado izquierdo, lo que les decía, y se mueve el lado derecho cuando se mueve el lado izquierdo. Es decir, hemos tenido pacientes, por ejemplo, que se les dice, levante el brazo izquierdo y él levante el brazo derecho. Levante la pierna izquierda y él levanta la pierna derecha. Desconoce totalmente el lado izquierdo de su cuerpo afectado, ¿verdad? No igual que la hemina tensión, es el lado de su cuerpo. Esa es una diferencia entre la hemina tensión y la anosognosia. Anosognosia, cuando ya hay un antecedente patológico. Hemina tensión, cuando no existe todavía ese antecedente definido. Esteronosia, no reconoce cerrando los ojos qué objeto es. Por ejemplo, si yo le hago cerrar los ojos al paciente y le entrego un lápiz y le digo, ¿qué es eso? Y él no logra el reconocimiento de este objeto, eso quiere decir una esteronosia. No reconoce la letra o números en la mano con objetos cerrados, la agrafestesia. Hay una prueba que sabemos realizarles a los pacientes en la palma de la mano. Anteriormente lo que hacíamos era dibujar un número, por ejemplo, el 6, el 3, el 4, el 9, y le pedíamos al paciente que reconozca esa letra. Pero hoy en día ya se ha establecido
que no se debe realizar esa prueba por la baja sensibilidad que nos da, y más bien lo que se debe hacer es el reconocimiento de una letra, ¿no es cierto?, o de un número. Por ejemplo, más que números, grafismos. Yo le voy a dibujar un rombo y le pregunto, esa figura que yo le acabo de hacer, ¿qué figura es? Un rombo. Esta otra figura, un triángulo. Y esta de acá, un cuadrado. Es decir, la capacidad para reconocer los objetos, pero con los ojos cerrados. Todas estas capacidades tienen que ver con con las noxias. Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es el sistema de comunicación simbólica que nos permite ordenar y usar símbolos. Eso es lo que hace el lenguaje. Es un sistema de comunicación simbólica que permite ordenar y usar símbolos. Y aquí tenemos las diferentes formas de evaluar el lenguaje: la expresión, la comprensión, la repetición, la nominación, la lectura y la escritura. A nuestros residentes nosotros les insistimos muchísimo cuando hablamos de lenguaje que ellos hagan esta prueba. Expresión. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene usted? Él está expresando lo que nosotros le estamos diciendo. Comprensión. La repetición, la nominación, la lectura y la escritura. Esto es importante. Le vamos a hacer nominar, le vamos a hacer repetir, le vamos a hacer leer y le vamos a hacer escribir. Y eso nos va a dar la idea de cómo está el lenguaje de nuestro paciente. No se olviden que todos estos parámetros son útiles para evaluar cuando evaluamos el lenguaje. La falta de lenguaje se llama afasia. Y hay dos tipos principales, no porque hay solo dos tipos, hay varios tipos de afasias. La afasia de Broca o afasia de expresión o afasia motora. Cuando el paciente es incapaz de hablar, de nominar los objetos o las imágenes o los estímulos que están a su alrededor. Afasia de Broca o afasia motora, afasia de Wernicke o afasia receptiva o afasia sensorial. Y aquí yo he visto en muchas presentaciones cómo es la representación cortical de la afasia motora, que es pequeñita, y la representación cortical de la afasia sensitiva, que es muy amplia. ¿Por qué? Porque esta área es la que te permite elaborar toda la información. Y esto determina los diferentes tipos de afasia. No se olviden, afasia de Broca o motora y la afasia de Wernicke o sensitiva. Y aquí tenemos nosotros la forma como evaluar las diferentes fases de la expresión. La afasia de Wernicke, que es la afasia sensitiva, la afasia de Broca o afasia motora. Pero hay una afasia de conducción que está entre los dos niveles y la afasia sensorial que también tiene relación con los dos niveles. Aquí están los centros del lenguaje, el área motora o área de Broca, en el pie de la primera circunvolución frontal ascendente y el área de Wernicke en el lóbulo transversal del lóbulo temporal. Entonces son dos niveles, pero que se comunican unos con otros para ser uno solo. Estas son la fase neuroanatómica del lenguaje. Funciones visoperceptivas y visoespaciales. Reconoce y discrimina los estímulos. Reconoce las caras, los objetos. Analiza, comprende y maneja el espacio. Leer más, orientarse en el espacio, lóbulo parietal derecho. Esto quiere decir aquellas funciones visoperceptivas y visoespaciales que reconoce y discrimina los estímulos. Reconoce las caras y los objetos. Estas se llaman funciones visoperceptivas o visoespaciales. Dentro de la evaluación
Al final, digamos así, de las funciones cognoscitivas tenemos las funciones ejecutivas. Esta es una de las funciones más complejas que tiene el ser humano. Formula metas, planifica estrategias y realiza tareas secuenciales. Para esto, el ser humano necesita la dirección de la atención, la planificación, la programación, la regulación y la unificación de la conducta intencional a través del lóbulo frontal. Estas son las áreas o las funciones que tiene que realizar cuando una persona realiza funciones ejecutivas. Es muy importante para ello seguir un esquema. Este es uno de los esquemas aprobados mundialmente, en donde se evalúan todos estos parámetros cuando hacemos la evaluación de las funciones mentales superiores. No se olvide, atención, memoria, orientación, lenguaje, praxias, gnosias y funciones ejecutivas. Cuando acabemos de hacer esta evaluación, hemos realizado la evaluación de las funciones mentales. No se olviden, revisan, lean, para que puedan reforzar este conocimiento de las funciones cognoscitivas. ¿Cómo se pone en el examen? Paciente consciente, ¿no es cierto?, con funciones mentales superiores conservadas. Bueno, no sé si quedó claro o hay alguna pregunta con respecto a este tema. Estamos bien, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, con esto revisamos, como les digo, ya lo que es la parte neurocognitiva y el día miércoles vamos ya a iniciar otro capítulo que se llama las funciones, los pares craneales, perdón. Pues no se olviden el orden, conciencia, funciones cognoscitivas y nos tocaría ya los pares craneales. Eso vamos a evaluar a partir del día miércoles. Bueno, como les había comentado, todavía no tengo respuesta. Hoy supuestamente nos iban a dar ya la respuesta de los nuevos horarios. No me ha llegado algo por escrito. No sé si todavía voy a cambiar de horarios o no. Esperemos, ojalá en el transcurso de estos días ya llegue ese asunto para definir la hora a la cual podemos seguir siguiendo con las clases. Vamos a hacer eso, de todos modos, si no hay nada, no hay ninguna novedad, el día miércoles nos veríamos para continuar con lo que sigue. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Que Gracias, estén muy doctor. bien. No se vayan a olvidar y revisen esto también.